¿Qué tal, amigas? Sean muy bienvenidas. Vamos a empezar un nuevo proyecto y para este proyecto voy a trabajar con este material. Las que me siguen desde el principio han visto mis proyectos con este material. Saben que lo trabajo con doble hebra y con el gancho del 2.5 hasta con el gancho del número 3. Es un material delgadito, por eso siempre uso con doble hebra. Y el proyecto que vamos a hacer es una blusita que circula en la web. Este lo encontré en Pinterest y de hecho una amiga también me mandó la fotito. Vean, como pueden observar, tiene que ser un cuello escotadito debido a que son pocas vueltas para llegar a la sisa y separar las mangas. Por lo tanto, no les recomiendo trabajar con un material delgadito. Tiene que ser un material así, un poco grueso, no tan delgado como el cristal. ¿Ok? Y vean, aquí tengo lo que es el gráfico. Es de una carpeta, pero se adapta para empezar con el canesú de la blusa. De hecho, se ven un poco los cambios, entonces vamos a ir haciendo modificaciones. Y en lo que es en la parte de abajo, la puntada de abajo, ahí sí no encontré este gráfico, pero se ve fácil. Esperemos poder sacarla a simple vista. Y posteriormente con el acabado de nuestra blusita, repetimos nuevamente lo que es esta sección de piñas y puntos popcorn. Ok. Esperemos que les guste y vengan a tejer conmigo. Entonces vamos a empezar. Como ya les comenté, voy a trabajar con doble hebra y con el gancho del número 2.5. De ser necesario, cambiar al gancho del número 3. Vamos a trabajar con ojitos y cadenitas. Voy a empezar con un ojito. 1, 2, 3, 4 cadenas de inicio, tomo hebra, en la primera cadenita voy a meter mi gancho y un punto alto. Ahí tengo mi primer ojito. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, tomamos hebra, contando de aquí para acá, dejamos 1, 2 en la tercera cadenita, y si es de aquí para allá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, en la cadenita número 6, metemos nuestro ganchito, y vamos a tejer el punto alto para formar nuestro siguiente ojito. Bien, continuamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos hebra, dejamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y en la número 6 hacemos el punto alto. Y así vamos a continuar trabajando hasta que en total nos cubra lo que es en la parte de nuestros hombros. Como les mostré en la imagen, tiene que ser un cuellito escotado, pero fijándonos de que nuestros ojitos nos quede de números par en par para no tener problemas al momento de separar nuestras mangas. Y bien, amigas, aquí tengo en total 22 ojitos. Justo me cubre lo que es alrededor de mi hombro, justo en la partecita de arriba, así como se ve acá con el maniquí, arribita. Tiene que quedar a esa altura. Ahora, si lo quieren más abierto, agréguenle más cantidad de ojitos. Bien, ahora para cerrar lo que es nuestra tira, vamos a continuar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas
para poder cerrar. Y tengan mucho cuidado de que no les quede torcido, porque si no se va a ver mal o de repente nos perdemos al tejer la siguiente vuelta. Bien, aquí está. Así. Perdón, aquí vamos a cerrar la vuelta de esta forma. Solamente vamos a trabajar aquí con dos cadenitas y tomamos hebra. Y aquí donde tenemos esta primera cadenita, vamos a meter nuestro ganchito y tejemos un punto alto para quedarnos en el centro de lo que es nuestro espacio. 1, 2, 3. Disculpen, ando un poquito mal de la garganta. Ahora vamos con esta vuelta, esta parte que se ve aquí como lacitos. Ok, entonces lo vamos a trabajar de esta forma. Subimos con una cadenita y aquí hacemos un punto bajo. Ahora tomamos hebra y en este ojito vamos a tejer uno. Los puntos altos lo voy a trabajar en tres tiempos. 2, 3, 4, 5 puntos altos. El punto alto número 5 será nuestro centro para trabajar lo que es esa tira de cadenitas que se ve. Ahora continuamos con 1, 2, 3 cadenas y ven este lacito que queda aquí. Ahí vamos a meter nuestro gancho y hacemos un punto deslizado. Vamos a tener un punto picot. Ahora, para trabajar este lazo, este lacito, son 15 cadenas. Si lo quieren más largo, háganlo con 17 hasta 19 cadenas, dependiendo qué tan abierto lo quieren. Ahora, si lo quieren más chiquito, con 13 cadenas, pero tiene que ser con cadenas en números impares. 13, 15, 17, 19. En este caso yo lo voy a trabajar con 15 cadenas. Entonces continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ahora nos devolvemos aquí mismo donde hicimos el punto picot o el punto deslizado, aquí, no en esta parte, porque se ve otro lacito acá arriba. En esta que está abajo, tomamos esos dos, así. Y repetimos un punto deslizado. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas. Y en ese mismo espacio repetimos otro punto deslizado. De tal forma que nos queda así. Un punto picot al lado de esta orejita. Vuelvo a repetir orejita. Punto picot, nuestra tira de 15 cadenas y punto picot. Bien, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a continuar con un punto alto. 2, 3, 4 puntos altos. En total, dentro de cada ojito, nos quedarían 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, donde hicimos todo esto, y 6, 7, 8 y 9. Bien, ahora
Ubicamos la cadenita número 3. Tengan cuidado de no torcer lo que es su tirita de cadenitas. Con mucha paciencia hay que trabajar esta primera vuelta. Entonces aquí tengo mi primera cadenita, la segunda, y en la tercera ahí vamos a hacer un punto bajo para prender lo que es nuestro abanico y que nos queden así como conchitas alrededor del cuello. Ahora aquí volvemos a repetir, voy a trabajar una vez más con ustedes. Tenemos un punto alto, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Continuamos con tres cadenas, uno, dos, tres, y aquí donde tenemos estos lacitos, un punto deslizado. 15 cadenas, 1, 2, 3 y aquí repetimos un punto deslizado. Nos falta el picot de 3 cadenitas. Punto deslizado. Ahí quedó. Así nos van a ir quedando. Ahora continuamos con los cuatro puntos altos que faltan. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la tercera cadenita, un punto bajo. Y bien, esto es lo que vamos a ir repitiendo todo alrededor en esta primera vuelta. Estoy por cerrar esta vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el punto bajo. Vamos a continuar con la vuelta número 2 y nos vamos a ir deslizando con mucho cuidado, incluso acá sobre las cadenitas. Entonces vamos con 1, punto por punto, con mucho cuidado de no ajustar bastante para que no se frunza lo que son nuestros puntos altos. Aquí para subir vamos a hacer el punto deslizado aquí en la parte de atrás. Ahora, acá vamos a hacer 7 puntos deslizados sobre la cadenita hasta llegar en la cadena número 8. Entonces, aquí tengo lo que es mi primera cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 y 8. Estamos en la cadenita número 8. Bien. Ahora vamos a subir con 3 cadenas que va a contar como nuestro primer punto alto. Y en el mismo punto vamos a repetir 6 puntos altos. En total serían 7. Con las cadenas con las que subí, llevo 3, 4, 5, 6 y 7.
Todos esos siete puntos altos van en el mismo punto. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora vamos en el siguiente abanico, en este siguiente tirita de cadenas, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la cadenita número 8 vamos a repetir 7 puntos altos. Por eso le decía que debe ser cadenas en números impares, para que aquí quede libre 7 cadenas, 7 cadenas, y en la cadenita de en medio es donde vamos a trabajar los puntos altos. Llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de esto vamos a repetir 7 cadenas y otra vez en la cadenita número 8 continuar con 7 puntos altos, y así nos va a ir quedando. Cierro la vuelta 2 con un punto deslizado en la tercera cadenita. Vamos con la vuelta que sigue. Subimos con 3 cadenas como nuestro punto alto. Siguiente punto, repetimos un punto alto. En este punto, en el tercer punto alto, vamos a hacer un aumento. Es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Un punto alto, un aumento, 1, 2 puntos altos en el mismo punto, y en estos 2 puntos altos restantes, un punto alto en cada una, 1 y 2. En total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. En la vuelta anterior tenemos 7 y 9. Aumentamos 2 puntitos. Sin ninguna cadenita vamos a tomar hebra. Dejamos una cadena en el segundo. Vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y vamos a formar o hacer un punto popcorn. Si quieren más gordito, entonces pónganle un punto alto más o 2. Yo con 5 lo voy a dejar. ¿Okay? Aquí en el primer punto alto voy a meter mi gancho y jalo esta hebra. Esta es una forma, un punto deslizado. Y ahí quedó el punto popcorn. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a repetir dejando 1, 2, 3 cadenas en la cadenita número 4 o contando de aquí para allá en la cadenita número 2. Aquí vamos a repetir los 5 puntos altos para formar otro popcorn. Llevo 2, 3, 4 y 5. Y la otra forma de hacer el punto popcorn es sin sacar el gancho, sin jalar esto como lo hice con este, es regresarme aquí en el primer punto alto y un punto deslizado. Y ahí quedó. Ahora sin ninguna cadenita tomo hebra y continuamos con los puntos altos. Aquí, un punto alto sobre el primer punto alto. Siguiente, un punto alto.
En este tercer punto alto hacemos nuestro aumento. 1 y 2. Aquí corresponde un solo punto alto. En este punto el aumento. 1 y 2. Y en estos puntos restantes, un punto alto en cada una. Así. No olviden contar sus puntos. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Para evitar errores y tener que desbaratar el trabajo. Ahora, sin ninguna cadenita, tomamos hebra en la segunda cadena. 5 puntos altos para formar nuestro primer popcorn. 2, 3, 4 y 5. Nos regresamos aquí en el primer punto alto. Un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y repetimos aquí en la segunda cadenita contando de aquí para allá. 5 puntos altos para formar nuestro popcorn y posteriormente continuamos con nuestros puntos altos. Estoy por terminar mi vuelta. Y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadenita de nuestro primer punto alto. Así. Y en este primer punto alto donde cerramos la vuelta, ahí vamos a trabajar el siguiente popcorn. Entonces voy a subir con 3 cadenas como mi primer punto alto. En el mismo punto tejo los puntos altos restantes. Llevo 3, 4 y 5 para trabajar o hacer el punto popcorn. Y me regreso al primer punto alto y hago un punto deslizado. Tomo hebra y en el siguiente punto alto voy a tejer un punto alto. Tengo 1. Siguiente, 2, vamos a tejer puntos altos sobre cada punto alto, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y en este último punto alto, ahí vamos a repetir el punto popcorn, por lo tanto, voy a tejer mis 5 puntos altos. Ahí tengo 5 y ubico el primer punto alto que tengo y hago el punto deslizado. Así nos va a quedar ahora en esta parte. Y vamos a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora nos vamos hasta acá en nuestro primer punto alto y repetimos los 5 puntos altos o la cantidad de puntos altos que trabajen para formar lo que es su punto popcorn y repetimos lo mismo. Entonces nuestra secuencia va a ser esto. Trabajamos el punto popcorn, 7 puntos altos, popcorn. Y cada grupito separado de 5 cadenitas. Voy a continuar y regreso. Estoy por terminar esta vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita.
o donde hicimos el punto deslizado para formar nuestro punto popcorn. Así. Y hacemos el deslizado. De esta forma cerramos esta vuelta. Ahora vamos con la vuelta que sigue. Nos vamos a hacer un punto deslizado aquí en este primer punto alto. Lo que es en esta parte, vamos a repetir lo mismo que trabajamos en la vuelta anterior. Aquí en este primer punto alto subimos con 3 cadenas y trabajamos 4 puntos altos para formar lo que es nuestro punto popcorn. Con las cadenitas serían 5. Yo estoy trabajando con 5 puntos altos. Llevo 4 y 5. Bueno, y hacemos el punto deslizado. Así. Tomamos hebra. En el siguiente punto, tejemos un punto alto. Siguiente, 2. 3. Punto por punto vamos a trabajar puntos altos. 4. Y 5. En esta vuelta nos van a quedar 5 puntos altos más los puntos popcorn. Y en este último punto alto vamos a repetir los 5 puntos altos para el siguiente popcorn. Punto bodoque, no sé cómo lo conozcan. Tiene varios nombres. Llevo 4 y 5. Hago mi punto deslizado. Está lleno de tizne mi dedo. Estoy cocinando con leña. Ok, ahora vamos a continuar con 1, 2, 3 cadenas. Tomamos hebra y aquí en la tercera cadenita vamos a tejer un punto alto. Así. Continuamos con 1, 2, 3 cadenitas. Ahora en este primer punto alto vamos a repetir los 5 puntos altos para formar nuestro popcorn tal cual como lo trabajamos acá. Y esto va a ser nuestra secuencia. Los puntos popcorn, 5 puntos altos, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas. Y así sucesivamente hasta terminar nuestra vuelta. Cerré mi vuelta. Vamos a empezar a contar aquí para no confundirnos. A partir de acá vamos a tomar como nuestra vuelta número 1. Ok, para no confundirnos con esto, porque parece que son varias vueltas. Solo es una vuelta de aquí hasta acá. Entonces, quedamos que este sería nuestra vuelta 1. 1, 2, 3, 4. Cerré la vuelta 4, igual que la vuelta número 3. Aquí avancé porque es repetido. Vean, después de que cerré la vuelta, nos deslizamos en el primer punto alto. Repetimos el punto popcorn, seguimos con puntos altos. En esta vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, nos van a quedar solamente 3 puntos altos. ¿Vean? Y el último popcorn, 2 puntos popcorn, exactamente igual. Como pueden observar, vamos a ir disminuyendo puntos altos para formar como, ¿qué será? Como una piña, una hojita. No sé qué sea. Y ahora vamos a continuar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Sobre el punto alto vamos a tejer un punto alto, una cadena, un punto alto. No recuerdo si son 2 o 3 puntos altos. Déjenme checar. Son 3 puntos altos separados de una cadena. Entonces aquí me falta una cadena
y un punto alto. Aquí tengo los tres puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3 cadenas y llegamos acá nuevamente con nuestro motivo y repetimos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5 para trabajar nuestro popcorn. Y continuamos con los tres puntos altos, uno en cada punto de la vuelta anterior. 2, 3 y en el último punto alto repetimos 5 puntos altos, así. 2, 4, 5 acá y listo. De ahí continuamos con tres cadenas, los tres puntos altos separados de una cadenita, tres cadenas y continuamos. Y así nos va a quedar en cada espacio entre motivo y motivo. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita. Así. Y nos deslizamos al primer punto alto. Y subimos con tres cadenas. En este primer punto alto vamos a repetir nuestro punto popcorn, por lo tanto voy a tejer 5 puntos altos. Aquí está, me regreso aquí a la tercera cadenita y hago mi punto deslizado. Aquí ya no vamos a trabajar punto alto, solamente una cadena. Dejamos este punto que está en medio y en el siguiente punto alto repetimos 5 puntos altos. En esa parte solo nos van a quedar 2 puntos popcorn separados de una cadenita. Así hago mi punto deslizado. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas sobre el primer punto alto, un punto alto. 1, 2 cadenas, siguiente punto alto, repetimos. 1, 2 cadenas, punto alto. Ahora esos puntos altos separados de dos cadenas. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y ahora en esta parte vamos a repetir exactamente igual lo que trabajamos de este lado, los puntos popcorn separados de una cadenita, y así nos va a quedar. Cierro la vuelta con un punto deslizado y nos deslizamos aquí en esta cadenita de separación. Subimos con tres cadenas y vamos a empezar con la vuelta número 7. Y aquí vamos a trabajar un punto popcorn, por lo tanto voy a tejer mis 5 puntos altos. Con las cadenitas serían 3, 4 y 5. Me regreso a la tercera cadenita, hago mi punto deslizado. Una cadenita de separación y en el mismo espacio repetimos 5 puntos altos. 1 y 5.
Me regreso al primer punto alto y hago mi punto deslizado. Acá igual vamos a continuar con tres cadenas. Y repetimos el primer punto alto. 1, 2, 3 cadenas. El segundo punto alto. 1, 2, 3. Y el tercer punto alto. En esta vuelta los puntos altos van separados de 3 cadenas. 3 cadenas. Y repetimos los puntos popcorn. Estos dos que quedan arriba separados de una cadena. Y así vamos a ir repitiendo en toda la vuelta. Cierro esta vuelta aquí en la tercera cadenita, donde ya tenemos el punto deslizado. Y hacemos un punto deslizado. Nos vamos a este espacio para empezar con la vuelta que sigue. Y ahí mismo subimos con tres cadenas y trabajamos 5 puntos altos para un punto popcorn. Las tres cadenas cuentan como mi primer punto alto. 2, 3, 4 y 5. Un punto deslizado en la tercera cadenita. Ahora vamos a bajar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en la cadenita del medio, un punto bajo. 5 cadenas. En la cadena del medio, un punto bajo. Ok, siento que aquí queda muy abierto. Vamos a checar con tres cadenas. Solo en esa parte. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo aquí. Así. Así lo veo mejor. Pero igual si quieren trabajar todo parejo con 5 cadenas, aquí pueden hacer 5 cadenas. Ahora sí, aquí ya voy a seguir con 5 cadenas. Punto bajo. Se me está cayendo. 5 cadenas. Siguiente espacio, un punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo. Estamos terminando con los puntos popcorn, la primera sección de puntadas, y empezamos con la otra puntada. Bien. Hasta aquí ya tengo 1, 2, 3 arquitos de 5 cadenas. Bajamos con 3 cadenas. Y acá subimos con 3 cadenas. Y ya llegamos nuevamente arriba de nuestro motivo. Y ahí corresponde trabajar 5 puntos altos para el punto popcorn. Y 5. Un punto deslizado. 3 cadenas. Y punto bajo en la cadenita del medio. Y continuamos repitiendo 5 cadenas. Punto bajo en la cadenita del medio de cada espacio. Entonces nuestra secuencia va a ser esto. El punto popcorn, 3 cadenas y 3 arquitos de 5 cadenas
y subimos con tres cadenas. Y todos esos arquitos vamos a ir prendiendo con puntos bajos en cada espacio. Así. Así vamos a trabajar en toda la vuelta.